Gracias, Gio. Muchas gracias por ese breaking news. Bueno, chicos, entonces, preparados porque ahora viene un siguiente bloque de charlas. Nuestro próximo speaker ya está preparado en backstage y pues nada, démosle la bienvenida. Generando conexión con Willeck, Alemania. Ciudad es reconocida por contar con sitios de arte, vida nocturna y la Puerta de Brandenburgo, símbolo de reunificación. Desde esa ciudad nos acompaña Jan Niklas Wortmann, consultor y developer. Su charla se llama ¿Cómo desmitificar a los operadores de ArrexJS? Hola, Jan Niklas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente, yo estoy muy bien. Estaba haciendo un trabajo DIY, estoy exhausto. Muchas gracias, es un honor tenerte aquí, un miembro del equipo RxJS. Gracias por recibirme. Esta librería la usamos todos, entonces siempre va a estar vigente. Gracias por esto. Muy bien, entonces disfruta el escenario. Bien. Ahora deberían poder ver mi pantalla. Bien, bienvenidos a mi charla. Demystifying RxJS Operators. Desmitificando operadores de RxJS. Bueno, quiero compartir con ustedes algo del conocimiento interno de los operadores, los operators. Algo que aprendí yo es que, sobre todo usando Angular, ya están familiarizados con los operators. Todos los usan hasta cierto punto y realmente alguien conoce los operators en profundidad. Y esto, ¿cómo nos ayuda con RxJS? Quiero empezar desde un nivel muy bajo. Cuando yo comienzo con algo como profesional, es ir a Wikipedia para educarme. Entonces, allí, para los operadores, Wikipedia dice que normalmente un operador está actuando, está mapeando los elementos que actúan en un espacio para producir elementos de otro espacio. Esto describe a los operadores de RxJS. Y esto actúa sobre algo y produce algo diferente. Entonces, algunas palabras sobre mí. Yo soy Jan Niklas Wortmann, soy consultor para Evora IT desde hace unos 2 años. Soy miembro del Core Team. Bien. Antes de entrar más en profundidad en esto, quisiera decir lo que he compartido en esta charla. Son detalles de implementación. Entonces, no recomiendo que ustedes confíen en toda la información que yo les digo, sino que lo que quiero más bien es que ustedes se lleven ese conocimiento y puedan acumular sobre él. Entonces, si vemos el código RxJS, aquí tenemos tres tipos. Tenemos prefunction, que es un valor, y así es como Wikipedia describe el operador. Otra cosa que tenemos es la función operator, operator function. Esto es básicamente una función unaria y esto es observable. Entonces, aquí se devuelve otro observable. Aquí tenemos monotype operators, y esto básicamente describe, observa un operador que toma un observable fuente, source observable, y devuelve el mismo valor. Ok. Ustedes son técnicos y estamos hablando de interfaces y esas cosas, pero quiero volver un paso atrás y lo que quiero hacer es la definición de los operadores, lo que yo considero un operator. Desde mi punto de vista, tienen que considerar dos aspectos claros. Tiene que ser, se puede componer y tiene que tener ese comportamiento que se pueda manejar. Entonces, vamos a hablar de estos operadores. Bien,
Uno de los más conocidos es Mac. Entonces, lo que hace Mac es aplicar la función de predicción a todos los que venden y generar este valor. Bien, entonces, allí, en ese valor, se ve en el observable. Ahora, desde mi punto de vista, desde la función que usamos de manera muy regular, no es un operador. Es crear un observable, un observable, pero no está operando sobre un observable ya existente. Por ende, no está agregando un comportamiento a este. Multicast. De pronto ustedes, algunos conocen este operador. Bien. En el estado de RxS es un poquito confuso. Entonces, aquí multicast no es un operador. ¿Por qué es el caso? Bueno, si miramos esta firma, aquí vemos que si acabamos de pasar a multicast, tenemos un connectable observable. Entonces, este no se puede comprar porque hay que conectar sobre él y no se puede simplemente sacar a otros operadores a él, como ustedes ya lo saben. Si usamos otra firma donde tenemos un selector, el selector es observable o es una función que está compartiendo la instancia. Bien, allí tenemos un valor observable que aún nos sigue devolviendo un observable y tenemos que ver si estamos usando esta firma multicast, puede ser considerada un operador. Esto es una de las cosas que no es muy bueno dentro de esa RxJS, pero se mejorará en las siguientes versiones. Bien. Antes de entrar en profundidad en lo que es un operator y qué no, o qué se puede considerar un operator, voy a hablar de los arquetipos y las responsabilidades. Desde mi punto de vista, el operador tiene que encargarse de estos seis pasos importantes: las emisiones, el max error complete, el número de suscripciones y unsubscriptions, y tiene que devolver un nuevo observable. Entonces, para mirar cómo funciona esta información, queremos ver esta pipe architecture. El pipe architecture se introdujo con RxJS y básicamente es una conveniencia porque tenemos una función operator y esa función es algo que toma ese observable de fuente y lo lleva al nuevo. Entonces, RxJS, el código que ya usamos para escribir un arreglo como se muestra en la izquierda, estamos muy familiarizados con este, front pipe y todos los operators, podría llamarse de la otra manera. Entonces, como siempre queremos llamar la función fuente y luego devolver otra, podemos invertirla. Esto quiere decir que el método pipe no es nada más que un call function. Entonces, esto lo toma más o menos del RxJS y la parte importante se muestra aquí. Hay un reduce que se ejecuta con cada operator que pasa y se llama la función con el valor anterior. Y esto es el método architecture. Ahora, toda la pipe architecture, tenemos la primera. Algunos de ustedes recordarán esto cuando estaban desarrollando en ese momento en el tiempo. Esto fue un argumento clave de los tres niveles de operators. Y este sigue siendo la mayor discusión, pero desde mi punto de vista hay otros dos argumentos que también están ahí. Una cosa es la readability, la capacidad de lectura. Miren el ejemplo que les acabo de dar. De los operadores, cómo implementar operadores. Bien, entonces quiero volver a este segmento. Cada operador devuelve un nuevo observable. Y si esto es cierto, podríamos escribir código como se muestra aquí. Son dos ejemplos donde estamos llamando switchMap
en nuestro switch verb estamos retornando un subject o haciendo un reduce pasando el take until. Entonces, cada operador tiene un observable y podemos desarrollar un observable aquí, porque es simplemente observable allí. Bueno, si eso es cierto, esta línea sería también cierta, ¿correcto? Entonces, si solamente estamos llamando un operator, un observable, de hecho estaríamos conectados con uno. Se llama observer, operator sobre un subject, pero de la nada nos aparece un sujeto anónimo. A la derecha se ve. Entonces, ¿de qué se trata ese anónimo? Bueno, se los voy a mostrar en un momento. Pero realmente lo raro es que tenemos un llamado sobre ese sujeto y hay una compilación y es observable. Entonces, ¿cómo puede ser? Y realmente esto se debe a la arquitectura Lisp. Esta se introdujo con RxJS 5. Esta es realmente el punto a resaltar de RxJS 5. Consiste en tres pasos importantes. Primero tenemos el método lift observable. Luego tiene que haber un operator class y operator subscribe. Entonces, ¿qué significa esto? Para mirar esa arquitectura, yo quiero hacer un ejemplo usando esta función map, porque esta es muy conocida en la comunidad. Entonces, aquí tenemos la parte más importante de esta implementación de RxJS. Y allí tenemos una función projection con la fuente, devolviendo otro observable y devolviendo source lift, donde pasamos a un nuevo map operator. Esta es la importancia, esta es la línea de código más importante de la que queremos hablar. Entonces, si miramos observable y la clase, observable class, van a encontrar esa implementación en el método lift. Aquí tenemos una información muy importante que está creando un nuevo observable y aquí tenemos este nuevamente y estamos viendo estos atributos y esto realmente entra en juego si queremos hablar de cómo los operators se están comportando. Bien, esto es algo que estamos especificando con el operator que pasó aquí. Aquí, en subscribe, podemos llamar a todos estos operators. Ok. Ahora, tomamos Lyft. Vamos a hablar del operator class. Esta es la interfaz de todos los operators en RxJS. En cada operator class. Entonces, tenemos una función call. Toma el subscriber, toma la fuente y devuelve. Logic. Básicamente, eso es un unsubscribe. Entonces, en esta operator implementation se ve así. El constructor, donde tenemos toda la información importante del operator, tenemos la función de proyección, tenemos el map operator que nos da ese momento explicando el contexto. Y por otra parte, también estamos implementando call. Y lo que estamos haciendo es suscribiendo al observable y allí estamos pasando el map y subscribe. De manejo de max error. Vamos a ver el max error. Espero que me puedan leer, ofrezco disculpas porque esta es la implementación como tal de max error, como se hace en RxJS, y por eso quiero pasar para que la vean. Aquí tenemos el constructor y noten que max subscriber extends subscriber. Entonces, aquí lo que hacemos es cada operador. Por lo menos puede pasar a través de cada acción. A pesar de que no hace nada, tiene que pasar hasta next error. Y eso es lo que pasa con la subscribe. Pero queremos calcular los valores que están entrando allí. Por ende, tenemos que implementar la siguiente función. Lo que estamos haciendo aquí es tomar esta línea, estamos llamando la función, porque tiene que mapear. Puede ser error firm y tendríamos que capturarla. Y en este patch, lo que haríamos
es, si hay un error, pasárselo al canal de errores, al error channel. Esta es toda la lógica. Llamar la función project si manda un error, saber cuál es el valor, si no, devuelve un valor correcto y puede estar funcionando. Ahora, ¿por qué llamar un operator causa un problema? Ahora, el tema es que aquí nuevamente la información left, la información clave aquí es que el sujeto está implementando left también. Aquí también vemos la causa raíz. Vemos que hay un anonymous subject y ese está retornado. Incluso, no especifica el tipo, pero es un observable. Entonces, esto es falla en mi punto de vista. Hay razones fallas por las cuales hacemos esto. Y todo esto está en la implementación left. Es más o menos una implementación interna. Entonces, aquí estamos protegidos. No se debe hacer un call por su cuenta. Y lo que quiero mostrarles y por lo que lo introdujimos es estos dos argumentos. Aquí tenemos el desempeño de RxJS comparado con la anterior versión, RxJS 4. Pero aquí nos da un buen API para poder estar o ser más personalizable, customizable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que podríamos hacer con la arquitectura list es que este patrón está creando nuestro propio clase de observer. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Entonces, yo tengo un observable en cada operador donde ha pasado. Tenemos un log operator. Lo que hace ese log operator es tomar el nombre del operator que se pasa a través y va a hacer un log de cada uno de los pasos. Y en la clase, el nombre de la clase. Bien. Entonces, quiero pasar un par de minutos hablando de custom operators porque yo creo que de pronto nos ponemos nerviosos con esto. Así que, en términos de custom operators, están. Oh, hay dos patrones conocidos: está el alias y está el greenfield. Empezamos con convenient alias, porque ese es el más conocido. Entonces tenemos, si hablamos de los operators, lo que queremos hacer básicamente es combinar las funciones existentes. Todos son conocidos por dar un nombre a una función y darle a las constantes un nombre también. Por alguna razón, el código complejo como estos reduce no tienen nombres apropiados. Entonces, este es uno de mis ejemplos que todavía tenemos en producción y todo se ve mal y nadie puede mantenerlo. Entonces, yo quiero recomendarles que le den un nombre apropiado. RxJS debe tener un nombre apropiado. Lo que pueden hacer y lo que yo sugiero es combinar estos start with. Entonces, el start with no es nada más que ver un observable existente y una nueva fuente. Lo mismo con la función concatMap. Entonces es conveniente para hacer merge. Otro ejemplo. Entonces yo quiero recomendarles que hagan esto por su cuenta y hay formas de hacer esto. Yo implementé un safe gap que donde hacemos un switch map y usamos el catch error. Esta es la implementación más segura, la forma más segura de hacer esto. Ahora, yo no voy a entrar en detalles sobre esto para no excederme en el tiempo, pero con los greenfield operators, honestamente, ¿qué están haciendo si están tratando de implementar un operator por su cuenta sin reutilizar ningún operator existente? Por favor, me dejan saber. Me encantaría saberlo realmente. Si quieren hacer eso, entonces ahí tenemos el ng-conf del año pasado. Entonces, si queremos profundizar en eso,
es mejor forma de hacerlo. Entonces, esto es todo lo que yo tengo. Ofrezco disculpas por ir tan rápido en las últimas diapositivas. Agregué un link allí. También lo voy a poner en Twitter en un momento. Si tienen alguna pregunta, me encantaría ayudarles en la sesión preguntas y respuestas. Así que muchas gracias a todos. Estoy muy, muy contento de participar. Gracias, Nicolás. Muy buena charla. Entonces, por favor, sigan en sintonía para el panel de preguntas y respuestas y ya volvemos contigo. Un segundo, entonces.